Arriba, gente, bienvenidos al Club del Anime, programa número 19, acá por Magic Kids, en el horario, como siempre, de 9 a 11 horas y con repetición, más bien antes de esto, digo, de 2 de la mañana a 4 de la mañana. El programa de hoy es un programa bastante especial, bastante particular, porque aparte de pasar capítulos de Dragon Ball, que en este caso van a ser solo 3, ¿por qué van a ser solo 3? Porque hoy vamos a pasar Senki, el primer capítulo de Senki, absolutamente en estreno exclusiva acá en el Club del Anime. Además de pasar Senki, obviamente les voy a contar un poco sobre esta serie, los orígenes, el cómic, les voy a mostrar dónde se publicó y dentro de los informes voy a hacer lo que debería haber hecho desde el comienzo, leer en cámara unos cuantos emails y responder unas cuantas de las preguntas complicadas, difíciles que nos hacen siempre, referidas por ejemplo a bueno, los errores que cometemos nosotros, por qué se repiten capítulos de serie, por qué se cortan, censuran series y todas las cosas que creyeron que nunca íbamos a poder hablar en cámara, responder honestamente. Así que es un programa realmente interesante, distinto, diferente, que seguramente a lo mejor se convierte en un clásico de la programación. Bueno, los dejo con el primer capítulo de Dragon Ball y después nos encontramos acá leyendo emails. Recuerden, el último episodio del día no va a ser Dragon Ball, va a ser Senki, el primer capítulo en exclusiva acá del Club del Anime. Pero ahora bueno, ya los dejo con el primer capítulo del día de Dragon Ball en esta maratón de los 153 capítulos que sigue siempre acá y hasta marzo probablemente. Nos vemos, nos reencontramos en 20 y pico de minutos. Bueno, pasó el primer capítulo de Dragon Ball y oba oba que tenemos acá, ya en nuestra nube siniestra, mágica o como la quieran llamar, tenemos imágenes de Senki, la serie que se va a estrenar en exclusivo acá, su primer capítulo, en la última tanda del Club del Anime acá del día de hoy. O sea, después del tercer capítulo de Dragon Ball y de mi informe sobre la serie, vamos a ver en exclusiva el capítulo 01 de Senki, absolutamente en estreno para toda la televisión argentina. En este bloque voy a hacer algo que no hemos hecho directamente al día de hoy, o sea, hemos venido leyendo todos los emails y cartas que han llegado, hemos tenido en cuenta las cosas que decían, pero a lo mejor nunca tuvimos tiempo de leer algunos emails y responder dudas puntuales. Yo me he subrayado acá de las páginas y páginas que hemos impreso algunos comentarios de la gente que quiero contestarles, aclararles un poco en cámara. Por ejemplo, acá tenemos a Andrés Soleta, que nos escribió por email, que se pregunta quiénes leen los emails. Bueno, los emails, lo que dicen ustedes, las cartas, las suelo leer yo, las suele leer la gente de producción y la gente de dirección de programación del canal. Todas esas personas los leemos, anotamos las cosas que dicen y lo tenemos en cuenta en general. Esta misma persona nos señala que en los intervalos entre capítulos de Dragon Ball, en los que Leandro tenía cosas interesantes para contar, sonaba demasiado fuerte, como la música de fondo sonaba demasiado subfuerte. Bueno, eso fue un problema técnico que es cierto, lo hemos notado en la emisión, pero que ya está solucionado. Lamentamos que hayan salido un par de programas con la música de fondo muy fuerte. Fue un tema en la emisión que realmente no nos esperábamos que pasara. Esta misma persona nos pide, al igual que un montón de otras, que pasemos más openings, presentaciones originales japonesas y que volvamos a pasar el de Magic Knight Rayard, de Guerreras Mágicas, el primero. Bueno, vamos a estar pasando un programa o dos enteros dedicados a openings originales de series que se están pasando en televisión. Vamos a volver a pasar el de Dragon Ball original, vamos a pasar el de Dragon Ball Z, vamos a pasar el de Magic Knight Rayard, vamos a pasar más de Sailor Moon, vamos a pasar más de Macross. Y bueno, todos los openings que podemos pasar originales japoneses los vamos a pasar. Va a haber programas dedicados exclusivos a eso. Otra persona que se llama Nahuel Gonzalo Ponce nos pregunta: ¿ustedes tienen todos los capítulos de Dragon Ball? Bueno, los de Dragon Ball, la serie original que estamos pasando acá en maratón, obviamente están contratados los 153 capítulos. Los de Dragon Ball Z, bueno, es algo que ya hemos comentado muchas veces con el comercio internacional. Están contratados a medida que se van doblando todos los capítulos, pero, digamos, se venden de a bloques, que en general son de 60 o 30 capítulos. Y las distribuidoras los entregan de una forma medio caótica y sin seguir ninguna regla fija.
En este momento Magic Kids tiene las cintas nada más que hasta el capítulo 120. Tiene pedidos y contratados más capítulos, pero todavía no se los han entregado. Por eso se vienen obligados a volver al principio a repetir. El punto donde se empieza a repetir es el punto donde se acaba la cantidad de capítulos contratados, que como les digo es de 30 o 60 en general. No es que digan, oh, tengo ganas de repetir todo de vuelta, vamos a pasar así. Es medio, están atados de manos, se le acaban los capítulos contratados, no le llegan nuevas cintas y bueno, tienen que volver al comienzo. En el caso de Dragon Ball Z, por ejemplo, se está esperando que nomás termine esta repetición, ya les hayan llegado las cintas nuevas y puedan seguir con las aventuras de Goku. En este momento ya está doblado en México, por ejemplo, hasta el capítulo 200. Acá se pasó hasta el 120. Seguimos pasando por los emails. Por favor, me pasen la presentación de Dragon Ball Z en japonés, ya les dije que las vamos a pasar. Hay un montón de preguntas referidas a... ¿por qué pasa esto en Dragon Ball Z? ¿Por qué pasa esto en Dragon Ball GT? Muchas, bueno, obligarían a develar cosas de la trama que no queremos arruinarles las sorpresas, así que en general me voy a abstener de responder preguntas concretas sobre las historias. Acá un amigo llamado Dan dice, soy horrible conduciendo, muchas gracias, toda la onda. Otra persona que se hace llamar Pegasus, que me escribe y pregunta, el conductor del programa de casualidad trabaja en una revista de cómics. Sí, tengo un trabajo en una editorial y una revista de cómics y animación que se llama Láser, soy el mismo pesado. Más preguntas. Bueno, acá desde Tucumán, Flavio Iván Garlati se queja por la aberración cometida con Ramón Medio, bla, 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 y los cortes de coso, y me hace un comentario a mí que dice, Roberto, si lees esto, me decepcionas porque has estado conduciendo un programa donde censuran las series que a vos más te gustan, cuando has dicho perfectamente en Láser que la censura es mala. Bueno, esto es un tema muy complejo y lo voy a tratar en el próximo bloque del Club del Anime. Por ahora los dejo con un capítulo más de Dragon Ball y después les estaré respondiendo este email. Con ustedes, Dragon Ball, acá en el Club del Anime. ¿Goku será capaz de salvarse de esa técnica? Bueno, seguimos acá en este programa de Club del Anime especial dedicado a leer emails y a presentar el primer capítulo en exclusiva absolutamente para toda Argentina, el estreno de Senki, Demon Prince Senki, una serie de anime que pues, estuvimos viendo ya imágenes varias veces y que acá ya van a poder disfrutar de un capítulo entero y después de toda la serie a partir de dentro de algunos meses en las pantallas de Magic Kids de domingo a domingo como siempre. Bueno, voy a seguir contestando un poco los emails. Nos habíamos quedado en el tema de las censuras, los cortes a las series de anime que sufren muchas veces este tipo de producciones japonesas. Bueno, primero quiero quitar un poco la paranoia que hay en general respecto a esto y decirles qué series realmente han sido cortadas y cuáles no. De las que se han podido ver en las pantallas argentinas de Magic y de Club del Anime, las únicas dos series que han sido cortadas son Dragon Ball, los primeros 53 capítulos, o sea, lo que estamos viendo acá, que ya vino, digamos, alterado de la versión mexicana y después se le hicieron cortes adicionales en Argentina, y Ramón Medio. Todas las demás series, absolutamente todas las demás series, incluyendo Guerreras Mágicas, Sailor Moon, Los Supercampeones, Caballeros del Zodíaco, Goleadores, y alguna que me puede estar salteando en este momento, están absolutamente intactas, son una fiel traducción de la versión japonesa, no tienen alteraciones de ningún tipo, ni han sufrido ningún tipo de cambio. Así que no quiero que surja una paranoia de que ya digan, no, esto es así, esto no, nada. Las únicas dos series que han tenido ese problema han sido Ranma y Dragon Ball. Explicar las razones, digamos, acá me critican de que yo estoy conduciendo a maratón de capítulos cortados, o de que estoy trabajando en un lugar cuando yo en una revista que tengo digo que todo eso es malo. Bueno, yo obviamente no estoy de acuerdo con muchos de los cortes que se hacen, pero bueno, hay que adaptarse a las políticas que tiene un canal. En este caso Magic Kids es un canal que está apuntado a los chicos, o sea, la gente que trabaja en Magic es consciente que aparte de chicos hay un montón de gente grande mirando Dragon Ball, hay un montón de gente mirando anime e incluso un montón de series norteamericanas. Pero la forma de dirigir el canal es que está apuntado a los chicos. La empresa es una empresa que crea un canal
apuntado a los chicos. Entonces, siguiendo una serie de lineamientos de lo que creen que es adecuado pasar en las pantallas de un canal para chicos y qué es lo que no. En el caso de Dragon Ball y de Ranma, tiene una serie de imágenes de chistes verdes o picantes que han considerado que no eran apropiadas para pasar un canal que supuestamente está apuntado a los chicos. Entonces se les han hecho cortes. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el tema, pero bueno, es la forma en que son las cosas. Si les sirve de consuelo, hay países donde se cortan más las cosas que en Argentina y hay países donde se cortan menos las cosas que acá. El anime en general es un producto apuntado a todas las edades. Bueno, muchos de los dibujos animados que pasamos nosotros acá están más apuntados a los chicos que a los grandes. Pero a lo mejor no un grupo de hasta 6 años o hasta 12 como se quiere a la fuerza que estén estos dibujos animados. Es un público más amplio. De momento nuestra sociedad ve que los dibujos animados, salvo casos cómicos como serían que los Simpsons, South Park o cosas así, tienen que estar apuntados a los chicos y bueno, pasa todo esto que pasa. Pero bueno, o sea, lo que más quería decirles es que la mayoría de las series que se ven realmente están intactas, no les agarre paranoia. Ranma y Dragon Ball lamentablemente sufrieron cortes, pero el resto está en orden. Bueno, continúo adelante comentándoles un poco de los emails. Robotech nos piden, miles de emails nos piden que pasemos Robotech. Bueno, ese es otro de los temas complicados de responder. Uno acá no agarra y dice, oh, hoy pasó esto, hoy pasó el otro, tengo ganas de pasar esto, tengo ganas de entretener al público con tal cosa. No es tan fácil. Hay contratos de por medio, hay distribuidores que trabajan en exclusiva con otros canales, hay un montón de problemas comerciales en el medio de este mundo. Ojalá fuera fácil para los fanáticos las cosas. Ojalá nosotros en el Club del Anime pudiéramos pasar exactamente lo que queremos. En el caso de Robotech, bueno, el canal no lo tiene contratado. Caballeros del Zodíaco, que nos preguntan muchas veces por qué no lo pasamos, está vencido el contrato de emisión, se está hablando de renovarlo, todavía no hay ninguna confirmación definitiva del tema, las intenciones están. Y es todo así, digamos, uno no es libre de pasar lo que quiere, depende de un montón de factores comerciales ajenos a uno. Yo creo que de todas formas se pasan un montón de series que realmente valen la pena acá en Argentina, acá en el Club del Anime y acá en Magic Kids. Otra persona, Hernán Díaz, nos pregunta qué es Dragon Fall. Dragon Fall es una parodia de Dragon Ball creada en España, que bueno, parodia la serie y hace también parodias generales sobre los cómics y demás. ¿Qué más? Nos habla de Mazinger Z, otra persona que es Marcelo M, que le gustaría verlo. Mazinger Z, bueno, no está contratada en este momento, es una serie muy vieja, no hay intenciones de pasarla, pero vamos a estar haciendo un informe justamente mañana de Mazinger, Grand Mazinger y Grandizer, las tres partes de esta saga creada por Gonagai. Bueno, y así siguen los emails hablando de censuras, hablando de que cambiemos de horario, reclamando a Robotech, preguntándonos sobre Macross Plus, más horarios, si van a volver los Caballeros del Zodíaco. O sea, las preguntas se repiten mucho, pero son más o menos estas cosas que hoy, bueno, salí acá a explicarles. Bueno, y eso sería todo por la lectura de emails para este programa. En el próximo bloque, después de este capítulo de Dragon Ball, nos vamos a encontrar y les voy a estar hablando de Demon Prince Senki, que vamos a tener el primer capítulo acá en exclusiva en el Club del Anime. Por ahora, los dejo en compañía, por supuesto, de otro capítulo de Dragon Ball acá en el Club del Anime. Mirá Nivel X, un programa de los chicos que espían los grandes. Si te gusta la tecnología, los videojuegos y la computación, este es tu programa. Hecho por nosotros, para vos. Nivel X, un programa nacional con todo lo importado. A las 11:30, a las 17, a las 21, siempre por Magic Kids. Juga y gana con los Power Rangers. Llama al 06001-111220. Hay premios para los 5 mejores jugadores de la semana. Recordá, 06001-111220. La nueva revista Sailor Moon te está esperando en tu kiosco. Viene totalmente renovada, con nuevas secciones, póster a todo color, nuevos juegos y contenidos. Pedí en tu kiosco la revista Sailor Moon número 30.
mundo. Gadget Boy, su audacia no tiene límites. No conoce el miedo, adora el peligro. Truquitos, un detective único. Todos los días a las 14, acá, en Magic Kids. ¡Apúrate! El poder no se agota. Las entradas, sí. Dragon Ball Z 2, el poder invencible. Ya está en los mejores cines. ¡Oba, oba! ¿Qué tenemos acá? Shonen Jump, cuna de grandes cómics como fueron Caballeros del Zodíaco, como fueron Supercampeones, como fue Dragon Ball. Y, en este caso, cuna de Senki, la serie que vamos a estrenar acá en exclusiva. Senki nació originalmente en las páginas de esta grosísima guía telefónica llamada Shonen Jump. Esta es una revista que se publica semanalmente en Japón, que ya les he mostrado y comentado varias veces en el programa. Acá, en este número, voy a tratar de encontrar entre sus 400 páginas las 22 que corresponden al capítulo de Senki de esta semana. Es una revista que sale semanalmente, ha llegado a tener una circulación como de 6 millones de ejemplares, una barbaridad realmente. Ojalá que en Argentina pudieran obtener eso, los editores lo agradeceríamos. Acá, no sé si se ve, cámara 1, enfoca. Tenemos imágenes del interior. Este es el cómic de Senki, que a diferencia de muchos mangas que están escritos y dibujados por la misma persona, este es más onda de los cómics occidentales. Lo escribe una persona y lo dibuja otra. Concretamente, los nombres son Kikuhide Tani y Yoshihiro Kuroiwa. La serie tuvo mucho éxito en el Shonen Jump cuando se publicó y decidieron adaptarla a dibujo animado. Ese dibujo animado duró 40 y pico de capítulos, que son los que se van a pasar en Magic Kids, y que acá en Club del Anime vamos a, ahora, ya en escasos minutos, vamos a pasar el primer capítulo en exclusiva. Es una serie realmente muy interesante, muy parecida en grafismo a etapas avanzadas de Dragon Ball. Tiene mucha comedia. El doblaje creo que es bastante, bastante bueno. Tiene un par de nombres cambiados, por ejemplo, la chica, la protagonista, que junto a Senki son los protagonistas, se llamaba originalmente Chiaki, acá creo que le pusieron Sherry. Ahora voy a ver el capítulo más tranquilo. Pero la mayoría de los nombres están en orden, la animación es buena, el doblaje es bueno, creo que va a ser una serie realmente divertida. No tiene una fecha de estreno definitiva en Magic, pero bueno, acá ya vamos a poder ver un capítulo y en unos meses ya seguramente le van a asignar un mes para el estreno. Eso es Senki, bueno, no les robo más tiempo, seguramente están esperando verlo y formarse su propia opinión. Hoy van a poder, acá exclusiva, del Club del Anime. ¡Oba, oba, qué grande somos en el Club del Anime haciendo estrenos! Hoy es Senki, mañana será BTX y luego conquistaremos el mundo. Bueno, los dejo con Senki, capítulo 01, exclusiva acá en el Club del Anime. ¡Senki! Estás aquí para ti.
Una vez existió un guerrero cuya vida le fue otorgada por un hechicero llamado Osu. Su nombre era Sein. Osu no protegía al mundo de los malvados villanos utilizando la gran fuerza de Sein. Y ahora que el mundo vuelve a ser amenazado, cuando llegue a suceder una catástrofe, el invencible guerrero guardián Senki volverá de la muerte. ¡Abuela Saki! ¡Ya me voy! ¡Oye, Cherry! ¿A dónde crees que vas con tanta prisa? Aún no terminas de limpiar esa habitación. ¡Descuida! ¡Lo haré después! ¡Tengo algo más importante que hacer! Bueno, es una niña tan solitaria. ¿No es así, Senki? Aunque nuestras ruinas tienen una historia de 1200 años, es difícil encontrar empleo en estos días. Debemos habilitarnos para ganar dinero y sobrevivir en el futuro. No hay reglas ni límites, solo un gran líder dispuesto a todo. Cadillacs y dinosaurios, vértigo permanente, todos los días a las 22:30. ¡Claro, en Valle Que! Juga y gana con los Power Rangers. Llama al 06001-111220. Hay premios para los 5 mejores jugadores de la semana. Recordá, 06001-111220. La nueva revista Sailor Moon te está esperando en tu kiosco. Viene totalmente renovada, con nuevas secciones, póster a todo color, nuevos juegos y contenidos. Pedí en tu kiosco la revista Sailor Moon número 30. A jugar con Hugo. ¿Cómo hacer para participar? Muy fácil. Si vivís en el interior, podés escribirnos a Hugo, casilla postal OCA, código postal 1428. Si tenés desde dónde mandar un email, podés hacerlo a hugo@magic.com.ar. Podés comunicarte telefónicamente, llamando gratuitamente al 4317-8501 o con un costo de 45 centavos, más IVA, marcá 0600-111-0203. Siempre acordate de pedir permiso a un adulto antes de llamar. La nueva serie Dragon Ball Z ya tiene su revista. Viví las nuevas historias de Son Goku para salvar la Tierra y el universo. Dragon Ball Z, todo nuevo, todo acción. Dragon Ball Z número 8 ya está en tu kiosco, no te la pierdas. Su fortaleza es eterna. Nadie pudo derrotarlo. Dragon Ball Z. Las mejores luchas a las 13. Vos sabés, en Valle Que. Siente tu
¡Qué espectacular! Exclusivo acá del Club del Anime. Tuvimos el primer capítulo de Senki por primera vez en las ondas catódicas de la televisión argentina. Esta espectacular serie que más adelante van a poder disfrutar de domingo a domingo en las pantallas de Magic Kids. Pero que el Club del Anime, como siempre, como todas las cosas raras que traemos, les ha ofrecido en exclusiva acá un adelanto, un avant-premier. Después vamos a pasar, para que la comparen, la presentación original japonesa, un día de estos de Senki, que es muy, muy parecido, o sea, han respetado el Bajura On del coso. Es una serie que realmente a mí me gusta, la vi hace mucho tiempo en video y bueno, ahora vamos a poder disfrutarla doblada en las pantallas de televisión. Hablando de emails, hoy que les leí tantos emails, seguramente alguno se copó y tiene ganas de escribirnos, comentarnos y hacernos más... críticas o elogios o lo que les parezca que es correcto sobre el programa. Les cuento cómo pueden contactarnos, escribirnos. Pueden hacerlo por carta a Club del Anime, casilla postal OCA 1428, o por email a clubdelanime@magic.com.ar. Esas son las direcciones, seguramente las pueden ver acá en pantalla, aquí abajo, con todo el esfuerzo de producción que tenemos siempre. Bueno, se las recuerdo, Club del Anime, casilla postal OCA 1428, eso en el caso de carta, o en el caso de email pueden hacerlo a clubdelanime@magic.com.ar. Y bueno, estoy hoy como otras tantas veces, esta remerita es cortesía de Camelot Comic Store. Sí, señor, Alejandro Berto, el conductor del Club del Anime, lo viste como si fuera un programa de modas. Camelot Comic Store, que queda en Avenida Corrientes 1388. Acá tengo una remerita espectacular de Dragon Ball Z, que ya les he comentado mi devoción a esta remera en particular en otros programas. Y bueno, la pueden conseguir en Camelot Comic Store, Avenida Corrientes 1388. Su teléfono es 4374-6152. Pueden preguntar y hablar sobre todas las series que les gustaría ver. Seguramente las tienen ahí, tienen también compact disc, tienen póster, remeras, trading cards, como les dije, figuritas, mangas originales en japonés, castellano, inglés, revistas de animaciones. Realmente uno de los lugares más completos que hay sobre productos de anime en acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires, Argentina, pues siempre hay gente que nos ve de otras latitudes, más allá del charco en Uruguay y en otras zonas de América del Sur. Bueno, Camelot Comic Store, Avenida Corrientes, 1388, dense una vuelta, pasen, es realmente un lugar interesante para todos los fanáticos del anime. Y eso es todo por este programa de Club del Anime. Hemos tenido Senki en exclusiva, ha respondido emails. Este programa va a pasar a la historia de Magic Kids y de la televisión argentina y la historia del anime. Bueno, eso me creo yo. Eso es el conductor siempre. Bueno, programa de mañana. Mañana domingo vamos a estar hablando de uno de los grandes clásicos que nos piden mucho en los emails. Mazinger Z, puños atómicos. Vamos a hablar de Mazinger y de la continuación Grand Mazinger y el Grand Dizer, que es otra serie que también tiene que ver con Mazinger. ¿Se acuerdan que aparecía Koji Kabuto? Bueno, de las tres series vamos a estar hablando acá mañana exclusiva en el Club del Anime. Pero por ahora eso fue todo. Mi nombre es Leandro, les deseo un excelente día y esto fue el Club del Anime. ブレストファイヤー